alejada. Al menos por ahora. Entonces muévete. Hay que encontrar a Gaia. Hola, soy Margot Shan. Y esto es Hefesto. Como el nombre probablemente sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja. Solo que no es tan sencillo. Si Hefesto era parte de un sistema diseñado para salvar vidas, ¿por qué usó a Saiyan para crear un caldero? Sí, ¿por qué? Creo que aquí es la oficina de Elizabeth Sobek. Pero está sellado. Más Eclipse. Ten cuidado. Bienvenidos a Apolo, la memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Isa. No sé muy bien qué fue. Subordinadas de Gaia. Es gracias a Ilitia que la raza humana seguirá existiendo. Las cunas. Elizabeth dijo que una nueva generación de humanos se engendraría dentro de esos lugares. Eso dijo. Entonces la montaña de la madre era uno de ellos. Solo hay una forma de estar seguros. La escotilla no se abría. Algo sobre un registro alfa dañado. Debo investigar la oficina de Elizabeth. Thank you.
Parece que antes había algo. Algún componente que no está. El archivo del registro alfa. ¿Intacto? Sí. Ni rastro de daños. ¿Y qué estás esperando? Copia el archivo. Con esto, podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre. Ábrelo y entra. Y descubre sus secretos. ¿Dónde nací? A lo mejor, ¿quién me dio luz? ¿Quién? ¿Tan ingenua eres? No habrá ningún quien esperándote allí, Aloy. Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién. Bastardo. Ah, no, yo nací de la forma normal. Eres tú, Aloy, quien fue creada por una máquina. ¿Pero qué clase de máquina y por qué? ¿Por qué te crearon? Los Eclipse. Tienes que salir de aquí. Lo que encontraste es demasiado valioso. Eres muy valiosa. Sigues con vida. Bien. Tenía en mente una muerte más adecuada para ti, niña. Toda mi vida he sabido algo con una certeza profética. Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol. Cuando Jiran fue asesinado, o cuando Meridian cayó, jamás dudé de mi destino. Hasta que tú llegaste. Cuando supe que habías sobrevivido, una duda me carcomía. Tan seguro como el sol sale y se mete cada día, aquellos a los que quiero matar mueren. Pero fallé. ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas, cada soldado leal que matabas, esta molesta duda crecía. No dejaba de pensar en el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta. Un solo giro, un giro de muñeca, y te habrías desangrado. Mi mano es diestra en la masacre. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? ¿Ves esa cicatriz de tu mejilla? No te dejaron acabar. Sí, lo recuerdo. Luchó bien para ser un salvaje. Se llamaba Rost y era mejor hombre de lo que tú jamás llegarás a ser. El mejor hombre es el que no acaba con los intestinos esparcidos por el suelo. No, no fue él.
Pude acabar contigo antes de que él atacara. Pero no lo hice. Ese fracaso afligió mis pensamientos y atormentó mis pasos. Solo cuando por fin te capturé en ese sitio, por fin entendí los grandes designios del sol a lo largo del transcurso de los acontecimientos. Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña. Tenías que interferir en las excavaciones y matar a mis hombres. De igual forma, yo debía capturarte aquí para que murieras como sacrificio en honor al sol. Todo ocurrió como debía ocurrir, predestinado y predeterminado. Ahórrame las justificaciones religiosas. Si quieres, puedes disfrazar tu crueldad con ropas sagradas y palabrería. Pero en el fondo, solo eres un asesino. Curioso insulto viniendo de ti. Tú también te has convertido en una asesina, niña. No soy una asesina. Mato asesinos. Pero no espero que entiendas la diferencia. Hades es una antigua máquina, no la sombra enterrada del mito Karja. No le importa Meridian. Solo quiere acabar con cualquier forma de vida. Y tú eres su fiel esclavo. No sirvo a la sombra enterrada, sino al sol en la sombra.